Yo ahora voy a plantear acá la matriz de la transformación para una rotación con un ángulo θ positivo en el sentido de las agujas de reloj. Ya vimos de dónde salía esa transformación un par de videos para atrás. La matriz de la rotación era coseno de θ menos seno de θ y coseno de θ. Con esta matriz yo puedo rotar cualquiera de estos, ¿sí? Pongo el ángulo y, por ejemplo, en el caso A me quedaría que la matriz es coseno de pi sobre 6 menos el seno de pi sobre 6, seno de pi sobre 6 y coseno de pi sobre 6. De acuerdo a los valores, estos que son típicos y que deben sabernos de memoria, porque la calculadora tampoco ayuda, la calculadora les va a dar valores con un montón de decimales y se van a perder. Esto es un poquito más prolijo, más elegante. El coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2. El seno es un medio. Un medio acá y raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que el transformado de 3 menos 4, este que está acá en rojo, debiera ser raíz de 3 sobre 2 menos un medio, raíz de 3 sobre 2, todo multiplicado por 3 menos 4. Lo voy a poner como un vector de dos filas. Es esta primera fila por esta columna. 3 raíz de 3 sobre 2 menos, menos por menos, más 4 sobre 2. Y es esta fila por esta columna. 1 medio por 3, 3 medios, más por menos, menos 4 raíz de 3 sobre 2. Después simplifica. Y me va a quedar este valor. La x es positivo y la y va a quedar negativo. ¿Sí? Listo. Esta sería la solución. Ahora voy a dejar planteado el caso B y estos otros los voy a hacer el C y el D sin aplicar directamente esto. Voy a buscar yo para esa transformación la matriz a partir de los canónicos para hacerlo un poquito diferente y no estar siempre con una fórmula. Bueno, vamos a hacer el B. En el caso B el ángulo es pi sobre 4. Entonces la matriz de rotación será seno de pi sobre 4, no, coseno, perdón, coseno menos seno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4, coseno de pi sobre 4. O sea que A es, justo estos dos coinciden en 45 grados, pi sobre 4 es 45, y me queda raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, y el transformado de 3 menos 4 será 3 menos 4. Esta fila por esta columna es raíz de 2 sobre 2 por 3 más raíz de 2 sobre 2 por 4. Y esto me queda raíz de 2 sobre 2 por 3 menos raíz de 2 sobre 2 por 4. Si observan, este vector sería este, que tiene componente en x positiva hasta acá. Y componente en y, digámoslo así, levemente negativa. O sea que el dibujo coincide con ese resultado. Porque 3 raíz de 2 sobre 2 es más chico que 4 raíz de 2 sobre 2. En valor absoluto. Bueno, vamos a ver el C, que me dice una rotación de pi sobre 2. Supongamos que yo no conozco esto, nunca me lo recordé, me confundí, lo que sea. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, a mí me dicen que tengo que rotar pi sobre 2. Lo voy a hacer todo acá con un dibujito bastante escueto. Este es el vector 1, 0. Y este es el vector 0, 1. Rotarlo pi sobre 2 es rotarlo 90 grados.
El transformado de 1, 0 es, si yo lo giro 90 grados, se convierte en 0, 1. Y el transformado de 0, 1, de este otro de la base, se convierte en menos 1 en x, 0 en y. Quiere decir que mi matriz va a ser 0, 1, esto puesto en columna, menos 1, 0. Y el vector en cuestión, o sea, el transformado de 3 menos 4 será 0, 1, menos 1, 0 por 3 menos 4. Esta fila por esta columna es 0 por 3, 0, menos por menos más, me queda 4, y esto por esto me queda 3. Justo este vector, el vector 4, 3 puesto de la forma más tradicional. 4, 3. Este. ¿Sí? Quedó perfecto, 90 grados. Bueno, y este otro, nuevamente yo me hago este dibujito, no memorizo estas cosas y digo, este es el 1, 0. El transformado de 1, 0 girado 180 grados es menos 1 en x, 0 en y. Este es el, vamos a hacerlo de otro color, 0, 1. El transformado de 0, 1 es el opuesto, porque está girado 180 grados, 0, menos 1. Por lo tanto, la matriz de la transformación será esto puesto en columna y esto puesto en columna. Y el transformado de 3 menos 4 es menos 1, 0, 0, menos 1. Si hacemos esta cuenta nos queda menos 1 por 3, menos 3. 0 por 4 se fue. Esta fila por esta columna, 0 por 3, 0, menos por menos, más 4. Este es el transformado, ¿ven? Que es menos 3 en x, 4 en y. No hay más misterio que ese, pero ni siquiera hace falta, recordar esta forma. Que después de hacer 5 o 6 ejercicios se la van a acordar, no hay duda. Y viene bien saberla y saber lo que estamos haciendo cuando hablemos de cónicas, que es el tema de la próxima práctica.